Muy buenos días, amigos televidentes, amigos de la nueva farándula de Latin Post, un periódico establecido en los Estados Unidos desde el año 2006. Digo, tenemos 6 años, ya, vamos a decir 2006, pero realmente son más. Ok, de Latin Post es donde nace la noticia, la nueva farándula. Es el único periódico especializado en eventos artísticos, encargado de todo lo que fue los 4 eventos de Aventura. Estamos trabajando en el Nokia, Metropolitan, bueno, en fin, estamos trabajando con 120 empresarios millonarios aquí en los Estados Unidos, entre ellos Donald Trump, los Grammy Latinos, Sony Music, y qué más. Estamos frente a una gran personalidad, un estirpe de la dominicanidad en ultramar. Señores, nos referimos a la queridísima, dilecta amiga Carmen Enríquez. Sus comienzos. ¿Llega a los Estados Unidos en qué año? Llega a los Estados Unidos en el año 1968, cuando Nueva York era totalmente diferente a lo que es ahora. Me establezco aquí y en unos cuantos años empecé a la universidad en Hostos Community College, hice mis primeros años de colegio. Luego pasé a City College, hice mi bachillerato allí en educación bilingüe. De City College me fui a Hunter College e hice una maestría en educación especial. Luego fui a Fordham University e hice otra maestría en Administración y Supervisión Escolar. Hace 20 años te pongo como maestra en la ciudad de Nueva York, preeminentemente maestra bilingüe. He trabajado con grados de niños de sexto grado, desde primero hasta sexto. Ahora estoy fungiendo como maestra de educación especial y estoy contentísima con mi labor de maestra de educación especial. Tengo unos niños maravillosos y unos padres que me ayudan muchísimo. De verdad, profesora, porque me faltó eso en la introducción, pero qué bueno que usted lo hizo, porque una didáctica, autodidacta como usted, tiene todo lo que es positivo para enseñar, y aquí ya también yo estoy aprendiendo. Pero qué bueno que en el mes de la herencia dominicana, fecha que Duarte, Sánchez y Mella se enarbolan en la mente y en el corazón de cada aquel que se siente embajador de las cosas positivas que produce la República Dominicana, como son la bachata, el merengue y el sabor, la alegría que nosotros tenemos, esta sonrisa que usted tiene a flor de piel, me encanta. Profesora Enríquez, seguimos hablando. Llegó en el año 1968, se gradúa, va a la universidad, tiene 20 años ya como profesora. ¿Qué piensa usted del futuro? Porque nosotros los dominicanos tenemos la oportunidad de estar, yo no sé cómo nos dejaron entrar, en la parte más importante del cosmos planetario del planeta Nueva York. ¿Qué hacemos los dominicanos aquí? ¿Qué usted espera de los dominicanos en la ciudad de Nueva York y Estados Unidos y el mundo? Los dominicanos, donde quiera que vamos, demostramos que somos trabajadores, honrados, dedicados a la familia y a nuestras costumbres y tradiciones. Por ejemplo, yo soy maestra aquí en la ciudad de Nueva York, pero yo nunca he dejado mi tradición. A mis niños, todos los años, practicamos una asamblea y yo les enseño merengue, bachata, no importa de qué nacionalidad sean. No hay nacionalidad para que el niño aprenda a bailar, se aprenda a expresarse y pueda demostrar y sacar lo que tiene dentro. Si usted no da oportunidad al niño, no puede desarrollarse. ¿De qué yo espero de los dominicanos? Bueno, yo espero que sigamos creciendo. Ya somos la segunda minoría más grande en los Estados Unidos, después de la comunidad mexicana, que es la más grande hispana en los Estados Unidos. Y no solamente eso, sino que estamos creciendo como comunidad aquí y también en República Dominicana. Y sobre todo en el mundo político. Y sobre todo en el mundo político, en el mundo educativo, en el mundo empresarial, en el mundo comercial. Nos hemos destacado increíblemente en la ciudad de Nueva York. De donde quiera que dicen un dominicano, la gente para a mirar. Y ya la gente no siente vergüenza de hablar español. En los años que yo vine, en los años 60, la gente tenía vergüenza de hablar español. Ya no, ya la gente siente orgullo de hablar español. No burlamos del que no habla español. Exacto. Ahora son ellos los que quieren aprender español. Donald Trump, Michael Bloomberg, están aprendiendo español. Y imagínate, estamos en la época que los latinos somos un poder. Exacto, aquí. Un poder político y económico también. Ok, estamos hablando nueva vez, le presento y le recargo, le hago remembranza de una mujer que es representación de la mujer dominicana, y no solamente dominicana, sino latinoamericana, porque ella es un mosaico de personalidades en ella. ¿Cuántas veces viaja a República Dominicana, a donde nació ese terruño que usted ama tanto? Yo tengo 41 años viviendo en los Estados Unidos y no he fallado un año de ir a República Dominicana. Yo voy todos los años fijo en verano y a veces voy en noviembre y también en febrero. No he fallado en la República Dominicana, por eso me mantengo en contacto. Conozco todas las cosas que pasan allá, he visto todos los cambios que ha dado el país. Y últimamente lo que está pasando en el país no me gusta para nada. ¿De dónde es usted allá?
Soy de la capital, soy de San Carlos. Porque de eso vamos a seguir hablando ahorita, de lo que le está pasando a República Dominicana, de lo que no le gusta. San Carlos, o sea que usted baila salsa. Para que lo sepa. Ay, papá. Merengue y bachata. Yo nunca pensé que aprendí a bailar bachata, pero me encanta. Le encanta, veo que sí. Le gusta a Raulín Rodríguez. Seguro que ay, sí. Hombre. Seguro que sí. Ay, hombre. Ok, es interesante compartir con una profesional del estirpe de Carmen Enrique, una mujer que es todo pueblo, es todo una profesional, pero que no le ha llenado la cabeza de sumo llegar al lugar que ella domina aquí en los Estados Unidos, principalmente en esta escuela. ¿El nombre de esta escuela cómo es? La escuela es Clara Barton School, o sea, se le llama por número CS50, o sea, CS50. Esto está en el sur del Bronx. Ok, qué bueno que nosotros estamos aquí. Aquí estudia mi hija Leslie, mi queridísima, preciosa hija, porque yo le digo a la mamá que tiene dos hijos conmigo. Ok, lo que vamos a hacer es una cosa, que tú tienes, el varón es tuyo y la hembra es mía. Ok, okay. Bueno, pasando a lo que es la República Dominicana, entonces usted no tiene nadie que dependa del Cibao. Usted parece también un poco a los cibaeños. Bueno, sí, los capitaleños, déjeme decirle, no es que son malos, pero hablan como con un tigueraje. Usted habla tan humilde, tan llena de esa bondad que irradia luz. Exacto, porque yo soy una mezcla de gente del este y del norte. Mi papá nació en Sánchez, en Samaná. Eso pertenece al noreste. Noreste. Mi mamá nació en San Pedro de Macorís y eso pertenece al sureste. Ok. ¿En qué barrio de San Pedro? Mi mamá nació en Quisqueya. El Quisqueya, donde salen todos los peloteros. Exacto, en Quisqueya. Sí. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema, porque ya hemos hablado de lo que es Carmen la profesional, lo su vida, sus años. Todos aquí venimos con un saco lleno de esperanza. Algunas veces no lo podemos llenar, otras veces nos vamos con el vacío, no solamente a República Dominicana, sino que nos vamos a la tumba fría sin alcanzar nuestros sueños. Yo me siento feliz de que personas como usted hayan logrado estar realizada, porque usted es una mujer consumada, porque realmente nosotros, los profesionales de aquí en los Estados Unidos, dominicanos, entre comillas, nos sentimos orgullosos de usted. Vamos a entrar en lo que se llama la política. ¿Qué visión usted tiene? ¿A qué partido usted pertenece en República Dominicana? Bueno, siempre he votado por el Partido Revolucionario Dominicano, porque es el partido de Peña Gómez. Actualmente pertenezco, soy subcoordinador general del Movimiento Transparencia Peña Gómez. Un movimiento que ha nacido en la ciudad de Nueva York, tratando de revivir los principios de Peña Gómez. Nuestra doctrina es la doctrina socialdemócrata. ¿Y usted puede hablar de política aquí en la escuela? No. Pero ahora mismo estoy en un periodo libre, estoy hablando con el periodista de las estrellas de Nueva York y me permito hablar de lo que yo quiera ahora mismo. Sí, porque este momento es libre, este es un momento suyo, al que usted le pertenece, como cada individuo libre de sus hechos. Este hecho es algo loable, porque en realidad la política es la ciencia más linda, más sublime, si se lleva con respeto, igual que el periodismo. Un periodismo no es rico, solamente es rico del honor si es un hombre que se respeta y se va a respetar, porque si no, puede ser que tenga dinero, pero entonces no es respetado. Yo tengo ahora mismo tres profesiones, las tres son para personas bien honradas, personas simpáticas, personas que sepan tratar público. Yo soy maestra número uno, soy política número dos, y ahora soy casi graduada de periodismo. Periodismo, oye, periodismo. Señores, hay que saber que es una titánica. Eso es para lo que dicen que no se puede. Querer es poder, porque usted vino sin saber inglés, pasando trabajo, se puso a estudiar, ahora es profesora. No obstante a eso, una gran política, con una trayectoria, una visión increíble, extraordinaria. No, al final de la jornada, como vio que realmente su vocación es política, y el político o va con derecho o con la prensa, entonces usted eligió la prensa. Qué bueno, nosotros los periodistas nos sentimos orgullosos de personas como usted, que no es que usted esté vieja, usted es una persona de tercera edad, a la que yo pertenezco, a la que pertenece cada persona que pasa de 30 años. Exacto. Así que de ahí para allá no hay más años. No hay más nada, porque todo termina en ta. Todo el mundo hasta que se muere termina en la tercera edad. Exacto. O sea, después de los 30, señores jóvenes que me escuchan, 15, 16, 18, 21, es el esplendor de la juventud. Pero después que llegamos a los 30, ya estamos, mira, una policía bien linda, que Dios la bendiga. Porque hay que ponerle sazón a esto. Ok, entonces, realmente,
Después que llegamos a los 30, todos pasamos a la tercera edad. Esta entrevista, por ahora, la vamos a finalizar, porque vamos a seguir, señores. Van a seguir escuchando a la profesora, a la política, a la periodista Carmen Enrique a continuación, porque como esto va para YouTube y son 10 minutos que tiene la entrevista y estamos llegando al número 946, así que muchísimas gracias, sigan buscando que van a encontrar y pongan la clave Carmen Enrique, la nueva farándula.com en YouTube. Esto es para el mundo entero tiene que saber de esta mujer. Ahora vamos a venir con Colombia, Ecuador, Panamá, España y todos los países donde ella circula, donde ella adorna con sus canciones. Wow, bye señores, me pasé del tiempo.